Trabajadora galega, un fraternal saludo a los millones de trabajadores y de trabajadoras que en todo el mundo se movilizan en esta data. Un saludo que se fai más intenso parte, nenos, nenas, mujeres, las más de 77.000 feridas y feridos, unas preto de 2 millones de personas desplazadas. A nosa determinación de puxar por la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos. O belicismo y a por subordinación, sin explotación, sin dependencias que respete también las nuestras propias fronteras de la Unión Europea, o derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones que se integramos. Para así, o hacer frente a los gastos corrientes, vemos como para nosotros, el 1 de mayo no es un rito ritual, no es solo una efeméride histórica, no calendario. Es el Día Internacional de la Clase Obreira, y para CIGA es una jornada de combate, de reivindicación, de lucha en la rúa. Y por eso, hoy realizamos movilizaciones en 16 puntos diferentes de nuestra nación. Confirman lo que denunciamos a CIGA desde el primer momento, que esta reforma no iba a recuperar los derechos que nos fueron robados.